Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie de Survival con Lina 3. En este nuevo episodio vamos a hacer algo que tengo como bastantes ganitas de hacer, que es mudarme de esta aldea. En realidad no nos vamos a mudar de la aldea así como mudar de la aldea, pero sí lo que voy a hacer es ir a buscar un lugar donde pueda asentarme, donde pueda hacer mi casa, porque pobres aldeanos les estoy invadiendo bastante y sobre todo a mi vecino, pobrecito, que como que le robé la casa. ¿Dónde está el vecino? Bueno, no sé, siempre está como por acá merodeando, justo ahora no, porque yo lo dije y si no iba a quedar, vieron como que no podía hacer como que yo me viera bien y que yo justo lo estaba buscando para decirle pobre vecino, bueno, da igual. Cuestión, chicos, que ahora vamos a ir a un lugar que encontré y que creo que es como súper, hiper perfecto. De hecho, estuve haciendo unas modificaciones en el terreno, gasté un par de palas para hacerlo y estuve como acondicionándolo porque ustedes vieron lo que fue la casa de la temporada 2. Bueno, la idea es que la casa de la temporada 2 sea una casa de noob al lado de esta. No, bueno, en realidad no sé cómo va a terminar esta casa. La idea es hacer la casa lo más grande posible. Chicos, me hice vegetariana en esta serie, no sé por qué. Pero no maté a un solo animalito. Creo que el mod me está ablandando y es como un... No los puedo matar, me dan cosita. Lo que sí tendría que hacer es como cultivar patatas, porque creo que es mejor. No tenemos que andar, si las cocinamos, nos tenemos que andar comiendo 400.000 hasta que se me llena el hambre, porque es bastante molesto esto. Pero ahora sí vamos a hacernos TP a el lugar este que encontré, que se llama Lugar Lindo. Sí, ese justamente. Porque miren esto. Tenemos acá el mar. Un lugar súper lindo. Tenemos también por allá hay a la distancia. Sí, más lejos hay barcos hundidos. Estuve explorando este territorio porque fue como un tengo que ver a dónde voy. Chicos, qué linda esta flor. ¿Qué flor es esta? ¡Ay, un tulipán blanco! Chicos, es re lindo. O sea, voy a decorar mi casa con esto. Y encima acá está lleno. Lleno está. Bueno, ahora la voy a dejar ahí. No me voy a andar llevando flores porque tengo los cofres en casa llenos prácticamente. Y no da. ¡Ay, no, que me caigo! Pensé que me caía. Hay acá una cuevita. Ok. Acá, como pueden ver, allá hay barcos. Allá hay dos barcos hundidos y antes en la lejanía había visto más. O sea, acá hay un montón de barcos hundidos. En algún momento cuando podamos y tengamos una poción de Night Vision, de visión nocturna, voy a ir a verlo para ver qué hay adentro, si es que hay algo. También tenemos otra ventaja, que tenemos otra aldea cerca acá. Entonces podemos tener nuestra casa cerca de una aldea y no sé cuál es la ventaja de eso. Robarle a los aldeanos la comida. Creo que esa es. Acá tenemos una cueva. ¿O no es una cueva? No sé si es una cueva o... No, es solo un agujero en el suelo. Ok, muy bien. Vamos a venir acá a ver si... quiero ver si en la aldea también hay de esto que... Oh, una cueva. Después vamos a ir a verla. Si en la aldea también hay de esto... ¿vieron que hay algunas aldeas que tienen como este cofre que tiene cosas? Bueno, eso. Pero no sé. No encuentro la casa del herrero, que es donde tendría que estar. No sé de hecho si en el Comms Alive está eso, porque sé que está como en la versión normal de Minecraft, pero esta que es con mods, no sé si está eso. Yo acá buscando para robarles a los aldeanos y no hay nada que robarles. Pobres, son pobres. Pobres son pobres, ojo, ¿eh? Bueno, tienen cultivos. Si tienen patata, me sirve, gracias. A ver, vamos a buscar dónde vinimos, porque no me acuerdo por dónde vine. Por acá no vine, ¿verdad? No, por acá no vine. Estoy re perdida, chicos. Quiero ver el mapa, esperen, porque lo tengo ahí y yo como tonta no me encuentro. En serio, no sé usar el minimapa. Cuando les digo no sé usarlo, es no sé usarlo. ¡Ay, miren! Hay animalitos dándose amor. ¡Qué tierno! No sabía que hacían eso en estado de natural. Pensé, onda, que teníamos que nosotros comandar, por así decirlo. A ver, quiero ver a dónde estoy y dónde estoy yendo. ¿Por qué se ve tan lejos el mapa? ¿Dónde estoy yo? Bueno, no importa, ¿saben qué? Me voy a hacer otra vez TP a Lugar Lindo. Seguro que estaba al lado, pero no lo veía, entonces como empecé a entrar en pánico y dije, no, así no. Ok, cuestión. En este lugar quiero vivir. Estuve pensando como mucho si hacer la casa acá abajo, ¿sí? O hacerla arriba de una montaña que está por acá. La cosa es que me gusta mucho, ustedes saben, las casas en el agua, al lado del agua, pero me pareció que tal vez, como en el survival de la serie El Team, mi casa va a estar justo al lado de una montaña. Acá estaba, no al lado de una montaña, justo en el agua, y va a tener una habitación en el agua y todo. Acá estaba bueno tal vez cambiar y hacerlo de otra manera. Así que
de la manera que lo hice es, no me acuerdo cómo subí la primera vez, así que voy a venir por acá y voy a hacerme mi camino de nuevo. A ver, por acá. Upsi, un poco complicado ahí. Ok, acá. Como pueden ver, esto está aplanado. Esto llevo un par de rato aplanando. Y allá, como pueden ver, hay más. ¿Qué pasa? Que se me ocurrió empezar acá la casa. Que tengamos la casa que sea justo con esta vista, ¿entienden? O sea, ahí súper linda. Y después se puede seguir la casa incluso para allá abajo. La idea es que sea una casa bastante grande, no sé qué tan grande, o si no empezarla allá abajo. Pero lo que pasa es que allá abajo me queda más lejos el agua. Entonces, como voy a ir viendo cómo lo hago, o si bajo más esta montaña, que no creo porque ya me costó bastante. Pero voy a ver, de hecho acá tengo palas que estaban sobreviviendo. Pero voy a ver qué hago respecto a eso porque me gustaría empezarla acá. Me gustaría empezarla ahora, pero no tengo materiales. Lo que sí tal vez puedo hacer es craftear un poco. Si es que tengo grava. Esto es grava. Es que no me acostumbro nunca a la textura de la grava y de todo eso. Acá, grava, sí. A ver, y tengo dos huesos. Algo puedo ir ya haciendo. Hay un mod, chicos, que se llama Flat Color Blocks. Que es como... Lo que hace es que puedas tener bloques de todos los colores. Y cuando digo todos los colores, es todos los colores que quieras. Entonces ese bloque está, ese mod está muy bueno. Pero lo que pasa es que para poder acceder a ese mod, por así decirlo, primero tenemos que hacer una cosita que es la que va a permitir que hagamos bloques de todos los colores. No me acuerdo cómo se crafteaba esa cosita. Y dado que estamos en el episodio número, no sé, 4 creo, de la serie, tampoco tenemos las herramientas seguro para hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo con concreto. Ustedes saben que amo el concreto. Chicos, amo los atardeceres. Miren este atardecer. No me digan que no es hermoso. O sea, es súper lindo. Y después cuando se pone de noche en la serie, en esta, con este pack, se ve tan lindo, se ve tan lindo. Voy a ir a la casa a dormir para no molestar al aldeano que vive conmigo, ¿vieron? Para no entrar cuando ella está durmiendo. Seguro que igual voy a entrar. ¿Qué me pasó? Me caí. Mi waypoint se cayó. Para, a ver, seguro que el aldeano ya está durmiendo. Mírenlo. ¿No les cansa dormir parados? Como toda la noche durmiendo parados. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a ver, vamos a dormir entonces nosotros. Voy a comer antes de salir. Me comí como ya 9 zanahorias o algo así. Es como una locura lo que hay que comer de zanahorias. Si uno quiere comer zanahorias, es como, ¿por qué me pasé la zanahoria a la otra mano? Una pregunta que no tiene respuesta. Es como, ¿por qué sí? ¿Por qué sos tonta? A ver, vamos a comer. ¿Qué? Sigo teniendo la grava en la otra mano, pero que no quiero tener la grava en la otra mano. Me sigo poniendo cosas en la otra mano sin querer, por favor. A ver, vamos a ponerme acá. Vamos a cambiar. Ahí está, al fin. Hola, señor aldeano. Bueno, está bien, no corra de mí, ¿eh? Está bien que somos vecinos, que te estoy robando la casa, pero tampoco para que salgas corriendo cuando me ves. Se fue y se quedó enojado ahí. Señor, señor. No me da bolilla. No, no me quiere. No me quiere el aldeano porque le estoy usurpando la casa. Y tiene razón, o sea, el señor ya no tenía mucho espacio. Miren el poco espacio que le dejé al pobre. Ok, a ver, ¿qué pasa? Si tocas... Claro, si tocas la cosa esta de la mesa, chicos, se abre la trapdoor. Es muy chistoso porque mi cuarto secreto en realidad lo puede abrir cualquiera que se suba acá arriba. O que golpee esto. Ay, qué chistoso, nunca me había dado cuenta. No me había dado cuenta. A ver, ¿cómo se crafteaba esto? Que ya no me acuerdo. Con 4 de arena, creo, y 4 de esto y polvo de hueso voy a necesitar. Voy a necesitar polvo de hueso. Ahí está. Entonces vamos a poner acá, vamos a agarrar la grava. Así creo que era. Y los otros de arena. Ahí está. Así tenemos polvo de concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que al polvo de concreto, bueno, me falta arena. Pero tenía por algún lado, yo creo, arena. Al polvo de concreto lo mojamos y se convierte en concreto. A ver cómo se ve el polvo de concreto con esta textura. Se ve lindo igual. Es como hacerlo de concreto. Se ve lindo igual. Pero no, vamos a hacerlo de concreto. A ver, vamos a poner el concreto acá a ver cómo queda. Queda casi igual, chicos, o sea, estoy convirtiendo acá. Como pueden ver, tenemos acá ya lo que es concreto. Esto lo voy a usar después para hacer la casa, probablemente mucho. Porque ustedes saben que amo las casas tipo del estilo moderna, con mucho blanco, con mucho esto, mucho lo otro. Y lo que tengo que hacer, voy a agarrar pala, pues lo que tengo que hacer es agarrar mucha arena ahora para poder hacer... justamente, miren, allá hay otro barco. Voy a necesitar mucha arena
para poder hacer esto de coso, de concreto. Entonces, lo que voy a hacer es juntar arena. Siempre la arena intento sacarla de lugares que no sea tan visible. Mira, allá hay otro barco. Que no sea tan visible. Es onda, no romper las primeras capas de arena, sino ir más, un poco más al fondo, para no que no quede feo el paisaje, por así decirlo. Sí, soy muy tonta con eso, pero me gusta no arruinar el paisaje y no que no se note que estuve robando arena. Entonces lo que tengo que hacer es juntar mucho material para hacerlo. Quiero que me dejen en los comentarios si a ustedes les gusta el lugar que elegí para mi casa. Es como, creo, el lugar perfecto. Y a ver, vamos a empezar la casa. Vamos a empezar la casa. Voy a hacer algo muy importante para empezar la casa. Esperen, porque no me acuerdo cuál era la tecla que acá, que me abrió el waypoint. Estaba como un... ¿Cómo era esto? Voy a tener que hacerme un waypoint en lo alto de la montañita, porque si no voy a sufrir cada vez que aparezca ahí y tenga que subir la montañita. Vamos a poner el primer bloque de nuestra casa. Ay, miren qué linda fuente. Esta fuente, onda, le voy a hacer toda una decoración alrededor. Va a ser como un lugar privado mío. Todo el mundo es un lugar privado tuyo, Evelyn. Pero creo que este es el lugar perfecto para mí, para hacer una casa. Creo que me gusta mucho la idea de hacerla acá. Ay, miren, hay un donkey. ¿A dónde me mandé, chicos? O sea, estaba subiendo re bien hasta que dejé de subir re bien. Es como un... ¿A dónde te fuiste? Y no me acuerdo nunca por dónde es que subo la vez anterior. O sea, soy un desastre. Ok, creo que es como por acá. No, creo que no. O sí, sí, por acá, por acá, por acá. Ok, lo que les estaba diciendo... Que me parece que el lugar está lindo y doy por inaugurada mi casa. Puse el primer bloque, qué útil, Evelyn. Sí, porque no quiero hacer una puerta en realidad, porque no sé para dónde va a empezar la casa, para dónde va a mirar, por dónde se va a entrar, cómo se va a hacer. No lo sé, son preguntas que voy a responder en los próximos episodios. No, no prometo que justo en el próximo, pero en los próximos. Lo que sí les digo es que cuando vaya a empezar la casa, va a ser cuando ya tenga muchos materiales y pueda hacer bastante. Vamos a intentar hacer la casa, no rápido, pero sí como poder hacerla avanzar bastante. Entonces, la idea es que cuando empecemos podamos hacer, aunque sea una habitación o bien la entrada ya de la casa, y voy a juntar muchísimos materiales para que eso pueda pasar. Probablemente lo junte fuera de cámara, también puedo hacer algún directo juntándolo, eso no lo sé, pero bueno, eso. Así que ahora sí les digo, chicos, que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tienen mis otros canales, todos en la descripción, y que también tienen la compra de mi libro nuevo que salió hace muy poquito en la descripción. Así que ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chao!